Ahora, en esos días dice que había una pareja que había ingresado en la iglesia, que se llamaba Ananías y Zafira. Dice que Ananías y Zafira vendieron una propiedad que tenían, una herencia. Y entonces se pusieron de acuerdo para cambiar el precio. Y en vez de pensar en el precio correcto en que la vendieron, guardaron una parte de la herencia. Pero fueron a los apóstoles y dijeron, la vendimos en tanto, dijo Ananías. Solamente estaba hablando lo que traía, pero lo que dejó escondido no lo mencionaba. Y cuando le habló eso a Pedro, Pedro le dijo, Satanías, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? No le has mentido a hombres, dijo, le has mentido a Dios. ¿Qué clase de susto pasaría ese hombre? Mi alma te alaba, Jesús, que le leyeron hasta los pensamientos. Y le dijo, ¿por qué no dijiste el precio correcto? Si te quedabas con la propiedad de la tuya, no tenía pecado. Pero ¿por qué tenías que mentir en esa forma? Le mentiste a Dios. Dice la Biblia que Ananías cayó postrado al piso y expiró. Se murió. Y el problema grande fue que se murió dos veces. Mi alma te alaba, Jesús. Porque el creyente, el que es salvo y muere, muere físicamente, todo afuera. Pero se sale del cuerpo más vivo que nunca. Porque lo eterno no es de afuera, lo eterno es lo de adentro. Alabado sea Dios. Y si lo de adentro sale salvo, sale vivo por la eternidad. Alabado sea Dios. Pero Ananías se murió dos veces, porque sabemos que se perdió. Porque la Biblia dice bien claro que los mentirosos heredarán el lago de fuego y azufre. Eso está en la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice que el lago de fuego y azufre van todos los mentirosos. Había metido una mentira delante de toda la iglesia, a Pedro y a toda la iglesia. Y Pedro le dijo, no, no es a nosotros que nos mentiste, es a Dios que le mentiste que está aquí. Y se murió allí mismo. Y se fue al infierno ahí mismo. Y la Biblia dice que heredarán los mentirosos el lago de fuego y azufre. Quiere decir que Ananías se murió, se salió del cuerpo, se lo llevó Satanás para abajo. Ese es el padre de todos los mentirosos. Sonríase, que el Señor le ama. Pero cuando llegue el día terrible, el juicio final, y ocurra la segunda resurrección, todos los que están en el infierno serán levantados, resucitados y presentados delante del trono blanco para juicio arriba. Ahí estará Ananías en primera fila. Y después que le prueben su culpabilidad, el Dios de nosotros es un juez bien justo, le prueben su culpabilidad, dice que serán todos echados al lago de fuego, donde pasarán la eternidad junto al diablo y sus ángeles. Mire que está aquí en esta noche, eso no es palabra mía, eso es palabra de Dios. Usted no tiene que perderse, usted no tiene que ser mentiroso. El Señor del cielo, cuando lo aceptamos de corazón, cuando se mete en nuestro corazón, pone su sentir en nosotros y la mentira sale. Eso es un espíritu maligno, usted tiene que ir cuando Cristo entra, pero usted tiene que aceptar a Cristo de corazón. Ananías y Zafira no habían aceptado de corazón al Señor. No le habían dado oportunidad a Dios de que transformara esa vida, le dieron nacimiento de arriba. Se perdió Ananías, pero el culto sigue adelante. No se suspendió el culto por un muerto. El muerto al hoyo, sonríase, que el Señor le ama. Y el culto adelante con los vivos. Bendito sea el Señor Jesús. El culto no se puede suspender nunca, hermano. El culto es importante, el culto es decisivo. Ahí donde el Espíritu de Dios se mueve y toca a la gente para que se salve y edifica a los que están allá adentro y hace obra especial con su iglesia. Eso no se puede suspender. Se murió, pues, dice que se movió los jóvenes. Se pusieron de pie a los jóvenes y lo agarraron, se lo llevaron y lo sepultaron. Y el cuerpo al sepulcro y el alma al infierno porque murió mintiendo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora dice la Biblia que 3 horas más tarde, oiga esto con cuidado, 3 horas más tarde, el culto no se había terminado todavía. Y llegó Zafira, la mujer de Ananías, y entró a la iglesia. Y apenas entró, Pedro le preguntó, ¿fue cierto que vendieron la heredad en tanto? Dijo el mismo precio que había dicho el mentiroso esposo de ella. Y ella dijo, sí, en eso mismo fue que lo vendimos.
Y Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo ustedes para tentar al Espíritu Santo? Dice como Pedro llama la mentira que habían lanzado allí entre la iglesia como una tentación al Espíritu. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? Le dijo, mira hacia la puerta que están entrando los pies de los que enterraron a tu marido y vienen a enterrarte ahí también. Y la mujer cayó al piso ahí mismo y se murió también. Dos muertos y el culto no se suspendió. Los jóvenes se llevaron a la mujer y la enterraron junto al marido también. Y el culto siguió adelante, al lado de lo que él vive. No muerto al hoyo y al infierno y el culto adelante. Hay que seguir edificando a los que viven. Hay que seguir edificando a los que están firmes en el Señor, los que están buscando a Dios, los que quieren vida de arriba. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Fíjense, hermano, que en la iglesia apostólica los cultos, como todo, era dirigido por el Espíritu de Dios. Hoy en día hay muchos sectores que son dirigidos por el reloj. Y ya hay una hora señalada, a las 9 hay que terminar el culto. Eso lo vi yo una vez en una iglesia que estaba. A las 9 hay que terminar. Y el Espíritu Santo sentado, yo dije, Espíritu Santo, perdónalo, te pusieron un bozal, siéntate ahí tranquilo. Alaba lo que él vive. Esta obra es del Espíritu. Los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Alabado sea Dios. No tenga temor si el Espíritu Santo es prudente y es sabio. No va a ser imprudencias ni cuestiones que no convienen, pero va a ser lo que conviene. Por eso yo daba el lugar y se murió Ananías para el hoyo y el culto delante. ¿Cuánto llevaba el culto antes de venir Ananías con su mentira? No dice la Biblia. Podía llevar una hora, media hora, pero algún tiempo llevaba. Pero cuando vino Zafira ya habían 3 horas entre Ananías y ella, 3 horas de culto, más lo que antecedió a la muerte del mentiroso aquel. ¿Y cuánto siguió después que dejaron a la mujer? No dice la Biblia, pero a lo mejor siguió una hora más. Alaba lo que él vive. Hoy en día, mira hermano, hoy en día hay creyentes en las iglesias que antes de acabarse el culto se levantan y se van lo más tranquilo para su casa. Maleducado. No es el pastor que le está dando la espalda, está dando la espalda a Jesucristo que está ahí. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. No, hermano, aquí es hasta el último amén. Y deja al Espíritu Santo que dirija. Y si usted tiene hambre y sed de Dios, si tiene hambre y sed de Dios, si realmente se le ha metido en el corazón lo que es la bendición del cielo, cuando usted ve que el pastor está a punto de terminar, grite para arriba, Señor, no permita que termine todavía. Derrame Espíritu Santo y fuego. Queremos más de Dios, queremos bendición, queremos fuego de Dios de arriba, que nos llene, que nos prepare, que estemos preparados para el día que viene. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, esos serán saciados. Alabado sea Dios. Esto no es camino conformista, esto es camino de hombres y mujeres que tienen hambre de Dios, hambre de arriba. Alabado sea Dios, que continuamente quiero más de ti, Señor, dame más de ti. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Estamos en días de rapto, hermano, no son días cualquiera. Días finales, una trompeta a punto de sonar, un pueblo a punto de desaparecer. ¿Y quiénes son los que se van? Hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que tienen un nuevo nacimiento, que están realmente preparados para entrar al cielo. Montones evangélicos no han nacido de nuevo. Usted lo va ahí mirando para los lados, bostezando en el culto y mirando para atrás, pensando en una novelita que hay en la televisión a las 10 de la noche y el pastor no acaba, me voy a perder la novela. Que se pierda el trapo de novela esa y no se pierda las cosas de Dios. Busque a Dios con toda su alma. Eche al zafacón la novela satánica esa. Alabado sea Dios y agarre la Biblia. Agarre lo de Dios, que es tiempo postero decisivo. Sentir de la carne es muerte, dice la Biblia. Pero el sentir del Espíritu es gozo y paz. Ahí hay vida, ahí hay paz, ahí hay victoria. Gloria sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Pero fíjese usted en las palabras de Pedro cuando la mujer vino y mintió también. ¿Por qué se confabularon ustedes para tentar al Espíritu Santo? Y cuídese, hermano,
que te entrara el Espíritu Santo le puede costar caro al creyente. Le puede costar caro. Sencillamente fue una mentira allí en público. Y clasificó a Pedro eso como tentar al Espíritu Santo. Pero esa no es la única forma de tentar al Espíritu Santo. Cuando el diablo agarró a Jesús y lo subió arriba al pináculo del templo, le dijo, tírate de ahí abajo, que está escrito. Le citó la Biblia, qué diablo charlatán. Le citó la Biblia a Jesús. Está escrito que los ángeles vendrán y no permitirán que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, y también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Alaba lo que el Señor le ama. Bendito sea su nombre. Fíjense que lanzarse el Señor de allí arriba a dar un show, hacer un espectáculo sin ninguna clase de motivo, eso es tentar a Dios. Porque es exponer la vida, tirarse de arriba sin ningún propósito, sencillamente porque tengo la fe de que me tire, no voy a hacer nada. Se va a romper cuantos huesos tiene en el cuerpo. La fe no funciona fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que se cree que porque tengo fe puedo hacer esto. No, no, asegúrese que la fe está en la perfecta voluntad de Dios. Si no, se va a hacer pedazo con tu fe. Alaba lo que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Yo conozco muchos evangélicos que no tienen licencia de conductor, no tienen licencia de piloto. Sonríe si se puede. Que vuelan por las carreteras, vuelan bajito por las carreteras, 70, 80 y 90 millas, cuando el margen de la autoridad dice 45, 50, 60. No pase de la velocidad que marca la carretera, porque va a tentar a Dios. Primero, porque está desobedeciendo a la autoridad. Y segundo, porque está exponiendo su vida sin necesidad. Porque tiene que volar por la carretera para llegar 5 minutos antes. ¿Y qué provecho tiene eso? Está exponiendo su vida, está tentando a Dios. Y yo conozco montones de hombres que se han matado en las carreteras corriendo a alta velocidad. Y una vez un hombre que yo amo mucho y que usado por Dios de forma tremenda me dijo, no hermano, yo corro 90 millas, yo sé que Dios me protege. Y dije, se equivocaste, Dios no te protege, tú estás desobedeciendo la ley de la tierra y estás tentando a Dios, exponiendo tu vida a esa velocidad. ¿Por qué tienes que coger esa velocidad? Lo que tú tienes no es un avión, es un automóvil. Y tú no tienes licencia de piloto, tienes licencia de chofer. Alaba lo que el Señor le ama. Mira, hermano, yo le digo una cosa. Yo digo esto con dolor en mi corazón. Porque hermanos que yo amé como pocos he amado en mi vida, se mataron en las carreteras. En cierto país grande de Sudamérica. Que muchas veces los amonesté, no corra esa velocidad, que después pasa cualquier cosa. No, hermano, Dios me protege. Y dos de ellos se mataron en la carretera. Supone que iban, conforme me informaron, iban como a 150 kilómetros por hora. Hermano, no, esto hay que cuidarlo. Esto es templo del Espíritu Santo. Yo he ido evangélico cuando uno predica algún punto sobre santidad externa, me he dicho, ay hermano, todo afuera no tiene importancia. ¿Cómo? Que el templo del Espíritu Santo no tiene importancia. Que aquí vivo yo y vive mi papá. Aquí vivimos dos, mi papá y yo. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto hay que cuidarlo. Hermanos que comen 7 u 8 veces al día están tentando a Dios. Le fuera el gozo a mucha gente, ¿qué le pasó? Están tentando a Dios, ¿por qué? Porque están dañando el cuerpo. Se supone que usted coma, ¿para qué? Para tener un cuerpo saludable. Pero muchos comen sencillamente por el placer de comer. Y ese es el sentir de la carne, el sentir de la carne es muerte. Entonces usted come 5, 6, 7 veces al día, está todo el día mascando como si fuera una vaca, sonríe, si el Señor le ama. Eso no, usted no es ningún rumiante, usted es el siervo de Dios. Usted tiene que tener templanza, voluntad poderosa, voluntad férrea para hacer lo que conviene. Es un fruto del Espíritu. Usted come a su hora para alimentar esto que es templo del Espíritu y es instrumento del Espíritu Santo. Pero si va a dañar el cuerpo por comer en exceso a toda hora, hermano, va a pagar por el asunto caro. Si usted ve tantos hermanos
padeciendo del estómago todo el tiempo y con úlceras y gastritis y estreñimiento y cuántas enfermedades terribles. Pero hermano, si es que ellos han dañado el sistema digestivo, coma normal. Comer no es pecado, pero hay que comer para que esto sea saludable, no comer para el gusto de marcar un gato y después que no pueda ya ni le llega acá hasta el esófago la comida, esto se acabó. No, usted es el siervo de Dios, usted nació de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo ahí, que es potencia de Dios. Usted tiene que tener templanza, voluntad poderosa, para que su salud sea gloriosa para el Espíritu Santo usarlo. ¡Glorias a Dios! Ahora, si usted miente en la congregación a su pastor cuando le pregunta una cosa y usted tiene temor y miente, atentando al Espíritu Santo, como Ananías y Zafira, cuídese. Y una vez me preguntó a alguien, ¿y por qué Dios no hace eso ahora? Que mató a Ananías y Zafira y cayó temor de Dios. Y dije, pues si llega a hacer eso ahora, tiene que matar un ejército. Alábalo, que se le ama. Se llena el cementerio todo ese tiempo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero cuando murieron Ananías y Zafira, dice que cayó un temor terrible de Dios en la iglesia. Y la iglesia que estaba santa se santificó más. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El creyente sabio, el creyente prudente, el creyente convertido de verdad, anda en el temor de Dios. Eso no es el miedo de Dios. Yo no le tengo miedo a Dios. Dios es mi Padre y me ama como nadie me ha amado jamás. Pero tengo temor de ofenderle porque lo amo y porque lo respeto. Tengo temor de hacer lo que a él no le agrada porque se lastima. No contristéis el Espíritu Santo, dice la Biblia. Se lastima el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy delicado. Se lastima. Ese es el que está aquí. Ese es el que anda con usted. Ese es el que vive en usted. Ese es el que tiene a cargo toda la obra aquí abajo. Esa persona, ay, Samaya Soba, del Espíritu Santo. Con ese tiene que tener usted compañerismo especial. Gloria a Dios. Es el consolador que el Señor nos envió para guiarnos aquí a toda verdad y a toda justicia y consolarnos y traernos bendición continua. Que está firme en el Señor, siente continuamente la bendición del Espíritu Santo. Por eso tenemos que movernos con temor de Dios, buscando hacer lo que es debido, para que el Espíritu Santo no se contriste. Pierde usted la bendición. Bendito sea Dios. Ahora dice la Biblia que en esos días en que Ananías y Zafira se despidieron para siempre del reino de los cielos, Hechos capítulo 5, verso 12, dice que por medio de los apóstoles eran hechos señales y prodigios y milagros de todo tipo. Y que la iglesia tenía un prestigio tan tremendo con la comunidad que dice que hasta los inconversos traían los enfermos a la iglesia. Y dice la palabra que multitudes de hombres y mujeres se convertían al Señor cuando traían los enfermos en lecho, en camilla, los ponían en las calles y se sanaban. Y algunos tenían tal fe que decían, aunque sea que me toque la sombra de Pedro, me sano. Alabo que él vive. Pero fíjense que eso es un fruto de la santidad, la unidad y el temor de Dios en que se movía la iglesia. Que es lo que tenemos que buscar hoy en día en cada congregación. Que nos movamos con temor de Dios. Que nos movamos en santidad. Y que nos movamos en unidad. Alábelo, que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Y entonces naturalmente el Espíritu de Dios se mueve con libertad, haciendo cualquier tipo de milagro. Y el poder de Dios que había en la iglesia era tan grande, que mire, los inconversos venían por multitudes a traer los enfermos a la iglesia. Pero lo lindo no era que se sanaban del cuerpo solo, lo lindo era que se convertían al Señor. Y eso es lo lindo, porque queremos que se sanen todos los enfermos en esta noche, por supuesto que queremos que se sanen todos los enfermos. Pero queremos que se salven todo el que está aquí, que no es salvo. Porque lo grande es la salvación del alma, lo grande es lo eterno. Eso es lo que va a permanecer por los siglos y los siglos. Usted acepta a Cristo en esta noche y permanece en Jesús, nos veremos por los siglos y los siglos en la presencia del Dios viviente. ¡Glorias a Dios! Seremos inmortales. Qué palabrota grande esa. Pero está en la Biblia que en su muerte el Señor quitó a la muerte. Oiga eso. La agarró por una oreja y la puso a un lado. Doña Muerte, quítese que vengo yo a traer vida ahora. Quitó la muerte. Alábelo, que el Señor le ama.
y trajo a la luz la vida y la inmortalidad por medio de este evangelio. ¡Alabado sea Dios! Oígalo, amigos queridos, que en este evangelio hay vida, en este evangelio hay inmortalidad, en este evangelio hay victoria eterna para usted. No lo hay en ninguna religión, lo hay en el evangelio. Cristo no llamó a predicar religión, llamó a ir y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio es la única palabra que el Señor predicó y envió a predicar. No es cuestión de religioncita, ni es cuestión de la tradición de papá y mamá. Es cuestión del evangelio, que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, poder Jesús! Se predica el evangelio del Espíritu de Dios, se mueve tocando los corazones para que se arrepientan y se salven y comiencen a caminar con el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora dice la Biblia que cuando los milagros tremendos que eran orados por los apóstoles, se corría la voz por todos lados y la gente corría y se convertían por multitudes, se llenaron de celo los grandes líderes religiosos de aquellos días. Dice que el sumo sacerdote y líderes de los saduceos se molestaron tanto por el auge del evangelio que agarraron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Y ahí estaban los apóstoles en la cárcel por el pecado de predicar el evangelio, por ese pecado que me corten el cuello a mí. Alabado, que Dios le ama. Pero dice que esa noche entró un ángel en la cárcel. Ese papá de nosotros terrible. Entró un ángel en la cárcel y sacó a los dos apóstoles de la cárcel para afuera. Y los guardias no se dieron cuenta, ni nadie se dio cuenta. Los sacó para afuera y le dijo: váyanse al templo, pónganse de pie en el templo y prediquen las palabras de esta vida a esa pobre humanidad. ¡Alabado sea Dios! Mire cómo el ángel definió el evangelio. Mire qué definición del evangelio dio el ángel: palabras de vida. Oiga eso. Prediquen las palabras de esta vida eterna que está en Cristo, esta vida gloriosa que está solamente en el Hijo de Dios. Predíquenle a ese pueblo. Llévenle a ese pueblo. En pie mañana. Sumo sacerdote dijo: a la cárcel, no prediquen más. Y el ángel dijo: a predicar eso allá afuera y fuera de la cárcel. ¡Glorias a Dios! Pues la mañanita, el sumo sacerdote reunió todo el concilio de los judíos de alta estirpe. Y ahí estaban todos los grandes príncipes y ancianos del pueblo. Y dijeron a los alguaciles: vayan y saquen los hombres de la cárcel y tráiganlos acá. Es un juicio para los apóstoles. Pero cuando llegaron a la cárcel, la caja estaba vacía. Alablo, que el Señor les ama. Y los alguaciles llegaron acá atónitos, sorprendidos. No podemos explicarlo. Los guardias están en su lugar. Cada celda está cerrada completamente. Pero los hombres no están allí. Y ellos se quedaron atónitos pensando: ¿y qué será eso? ¿Qué habrá pasado? No podían entender que el Dios del cielo estaba con aquellos humildes, hombres sin letra, hombres sin mucha estirpe, pero predicadores del evangelio, llenos del Espíritu Santo, ungidos por el poder de Dios, para llevar buena nueva vida a tantos que escuchan la palabra del Señor. Y llegó alguien entonces que estaba en el templo y le dijo: mire, esos hombres que ustedes, esos varones que ustedes metieron a la cárcel, están en el templo anunciando el evangelio a todos los que están dentro del templo. Y enviaron seguidos los alguaciles a buscar. Bueno, los alguaciles fueron, pero dice que lo sacaron con mucho cuidado, con temor, suavemente, sin hacerle violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Oiga, y esos judíos eran expertos tirando piedras. Mi alma te alaba, Jesús. Le ponían el ojo, ponían la piedra. Se le daba una carga de pedra a cualquiera. Si salía el leproso al público, la apedreaban. Una mujer sorprendida de adulterio, apedrada limpia, siguió con ella. Tiradores de piedra terrible. Mi alma te alaba, Jesús. Los alguaciles sabían eso y dijeron: tranquilo, que esta gente no puede entrar a pedra. Agarraron suavemente a los apóstoles y los trajeron acá, al concilio de los
príncipes y ancianos y el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le dijo, pero yo les prohibí a ustedes que hablaran esa palabra. Y también ahora están echando la sangre de ese hombre sobre nosotros. Y Pedro levantó la voz como trompeta y le dijo, tengo que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ese reto lo tenemos que vivir muchos de los que predicamos esta palabra y multitudes de los que son creyentes de este evangelio en múltiples lugares. En múltiples lugares. Primer año que yo fui a México, predicaba campaña en Monterrey. Y recuerdo que llevábamos casi 2 semanas ya de campaña y no nos habían molestado. Pero el sábado de la segunda semana, cuando yo iba saliendo ya para la casa terminado el culto, vino una persona y me enseñó así una placa. Agente federal. Se lo escribió todo el mundo menos yo. Alaba lo que yo le amo. Me dijo, quiero que se... que ir a hablar con usted en el lugar que usted está hospedado. Yo dije, pues ya está la ruta, vengan detrás de mí. Llegamos a la casa, nos quitaron todos los papeles, pasaporte y cuanto teníamos. Me dijo, mire, hace días que estamos ahí en la campaña, por órdenes del jefe de migración. No le hemos metido a la cárcel porque sabemos que usted no es un delincuente y que usted le está haciendo bien a esa gente. Pero está contra la ley. Y nosotros nos llevamos todos sus papeles y hoy es sábado. Mañana no va a ir a predicar por nada ahí porque lo gestamos. Y el lunes va tempranito a la oficina de migración que el jefe quiere hablar con usted. Después lo que el jefe haga, ya eso nosotros no sabemos. Yo dije amén. Y ellos se fueron. Y yo comencé a orar. Dije, Señor, mañana dicen que no vaya a predicar. ¿Qué dices tú? Porque yo te voy a hacer a ti, no a ellos. Y ya yo ahí había proclamado yo y le dije, Señor, ni como ni bebo hasta que tú en alguna forma no me saques de encima estos buenos amigos y yo termine la campaña tranquilo. Y oraba y oraba y después sentí el Espíritu de Dios que me dijo, yo te traje a predicar. Y, ah, amén. Y al otro día, que era domingo, el culto era por la tarde, en el lugar donde teníamos la campaña, estaba yo a las 3 de la tarde ahí. Y prediqué mi mensaje, hice llamado y me fui para la casa y no apareció nadie. Sonríase, el Señor le ama. Hay que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Ahora usted muévase con prudencia, porque si Dios me dice a mí no predique, no predico. Pero yo oré a Dios, yo soy la autoridad, yo tengo que obedecerlos a ellos. Pero hasta donde no desobedezca de arriba. Porque si la autoridad más grande a mí viene y me pone una estatua al frente, dóblese delante de esa estatua. Diga, dóblese usted, idólatra. Cabezón, alabados a Dios. Que me corte el cuello, que me meta a la casa, que haga lo que le dé la gana. Pero yo no doblo esta rodilla nada más que delante de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque delante de ese se doblaría toda rodilla en el cielo y sobre la tierra. Alabados a Dios. Y ese domingo predicamos por la tarde en un sol que echaba fuego. Y yo estaba en ayuno sin agua ni alimento. Señor, ni como ni bebo hasta que tú no me asegures que no me puedan interrumpir un día. Ya el domingo no hubo interrupción. Y tempranito de madrugada orando y clamando y salimos para la oficina de migración. Llegamos allá y estaban los dos agentes. Muy simpáticos ellos, nos trataron muy bien. Y estamos esperando al jefe, lo que él haga. Les repito, sabemos que están haciéndole bien a esa gente, pero yo estoy en mi posición, tengo que hacer lo que yo le digo. No, nosotros lo estamos juzgando y los amamos. Preocúpese, estamos orando por ustedes para que Dios los bendiga. Y ahí empezamos a esperar. Y llegó las 11 de la mañana y el jefe no aparecía, y las 12 no aparecía. Ellos estaban intrigados. Me dice, este hombre es bien, un hombre responsable que nunca llega tarde. Debería ser 2 horas que ya haber llegado. Y la 1 y no llegó. Y yo los miraba a ellos. Y las 2 y no llegó. Dijeron, mire, váyanse. Siga la campaña esta noche. Si él nos manda de nuevo, pues veremos de nuevo. Alaba lo que él vive.
Me dijeron, pero nosotros queríamos ir a la casa porque nosotros tuvimos unos cassettes, se ven tan lindos que ustedes tienen ahí. Nos podía regalar uno. ¿Y cómo no? Vaya para allá, que le voy a regalar uno de cada título. Y aparecieron en la casa y les regalamos cassettes. Y dije, óigalo bien, que ahí está la bendición para usted. Ni los volví yo a ver a ellos, ni ellos a mí, porque predicamos la tercera semana y no aparecieron ellos, ni nadie los mandó a buscar. Y terminamos ahí y volamos de ahí. Mire, para Piedras Negras, frontera con Texas. Yo dije, allá si me agajan, doy un brinco y caigo en Estados Unidos. ¿Verdad? Lo que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Le predicamos 3 semanas al aire libre. Sea bendito, solamente Dios lo puede hacer. Y Dios lo hace. Y nos atacaban por la prensa, y atacaban por aquí, y atacaban por allá, y decían mil cosas, y acusaban hasta la policía que se había vendido con nosotros y que le hemos dado dinero y que por eso no nos suspendían, que estábamos violando la ley, y nosotros predicando, y le metimos las 3 semanas y no hubo que nos impidiera. Y más de 4,000 personas aceptaron a Cristo. Alá de lo que Él vive. Hay poder en Jesucristo. Pero cuando llegué a Puerto Rico pasé una tristeza muy grande, porque apenas llegué a Puerto Rico recibí carta de uno de los hermanos que nos hospedó en Monterrey. Me decía, hermano, ¿se acuerda aquel hombre de la televisión que tanto lo maltrató de palabra y lo atacó y provocó para que usted lo arrestaran y cuántas cosas? Sí, me acuerdo, no se puede olvidar de él, oro por él continuamente. Me dijo, pues no ore más. ¿Y cómo es eso? El hombre le pasó algo, se enfermó y creyeron que se había muerto y lo enterraron. Y después que lo enterraron, echaron tierra y todo el asunto y se fue todo el mundo. El hombre despertó dentro del ataúd y enterrado y formó un escándalo. Y el sepulturero que estaba oyó el escándalo y le dio miedo, creía que era un muerto y salió huyendo. Y fue y buscó a las autoridades y vinieron y abrieron la fosa y abrieron todo, sacaron el cadáver, hicieron autopsia, había muerto asfixiado dentro de la casa de sepulcro. Nosotros no nos gozamos por eso, hermano. Yo sentí tristeza, Señor. ¿Pero qué podía hacer? Ya no podía hacer nada, ya no podía orar por él. Por los muertos usted no ore porque está caminando en arenas movedizas. Me dio dolor profundo, pero hermano, es que el Señor lo dijo, que lo que le hagan uno de estos pequeñitos, a él se lo hacen, a mí me lo han hecho. Y oramos por el hombre. Y otra mujer que nos persiguió allí en forma terrible, a los pocos días recibí noticias que la habían metido en la cárcel y la habían acusado de fraude y estaba en la cárcel. No se puede dar cosas contra el aguijón, hermano. Cuando predicamos este evangelio, lo predicamos porque amamos la humanidad. Lo predicamos porque queremos que usted se salve. Lo predicamos porque queremos que usted escape de condenación. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Glorias a Dios! La vida está en Jesús, la salvación está en Jesús, el perdón del pecado está en Jesús, la sangre la derramó Jesús, esa limpia el pecado. En esta noche, amigo, usted acepta a Cristo y se salva. En esta noche usted acepta a Cristo y sale de aquí gozándose y mirando para arriba y diciendo, estoy escrito en tu libro en el cielo. ¡Glorias a Dios! Y Pedro cara a cara le dijo al sumo sacerdote, ¿a quién va a obedecer, a usted o a Dios? Y le predicó al sumo sacerdote y a todos los que estaban allí, todos los ancianos y todos los grandes de entre los judíos. Y le dijo, porque ese Jesús que ustedes mataron, oiga, en la cara al sumo sacerdote, fíjese la diferencia de ese Pedro al Pedro anterior, que cuando agarraron al maestro, sacó una espada y le cortó una oreja a uno. Y después de eso le dio miedo y salió huyendo con toda espada y se fue. Y cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, dijo, no conozco a ese hombre, y negó a Jesús. Él lo vendió igual que Judas. Lo que pasa es que después que negó, se tiró a llorar y dijo, Señor, perdóname, ten misericordia, me dio miedo. Y el que se arrepiente, Dios lo perdona. Y Judas, en vez de arrepentirse, se fue y se colgó y se envió al infierno. Porque el que se suicida se va en condenación. Por eso, cuando usted venga el diablo porque tiene un problema y le susurra aquí una orejita, mátate. Dile, mátate tu cabezón, que yo tengo a Cristo Jesús. Tú eres el que tiene que matarte. Suicídate tú. Yo no, yo tengo vida. ¡Alabado sea Dios!
Si te matas, te baja la condenación. Entonces, ¿qué va a empezar el problema? Grande y sin solución. Tormento eterno. Así que nadie se deje engañar del diablo y se vaya a suicidar jamás. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Alábalo si puede. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y Pedro, sin temor de ninguna clase, aquel hombre que, muerto el miedo, no conozco a ese hombre. No soy de los de ellos. Ahora se le paró de frente al sumo sacerdote. Y ese Jesús fue el que Dios puso como Salvador y como príncipe para traer arrepentimiento a los hijos de Israel y perdón de pecado. Y le dijo, y ese fue el que ustedes mataron. Imagínense la cara que pondría el sumo sacerdote cuando lo han dicho criminal ahí en la cara. Pero ya Pedro no tenía miedo, porque Pedro ahora estaba lleno del Espíritu Santo. No era el Pedro aquel que había estado 3 años y medio con el Señor. El mejor seminario que jamás se ha dado en la tierra. Estuvo Pedro 3 años y medio con Cristo como maestro, personalmente al lado de él, enseñándole y dándole ejemplo de todo y haciendo milagros de todo tipo ante los ojos de Pedro. Y sin embargo, fíjense en esto y aprenda esto. Después de un seminario como ese, 3 años y medio con Jesús como maestro, andando con Jesús arriba y abajo todo el tiempo, todavía mire cómo está, que le cortó la oreja a uno y se la arrancó de ahí con una espada. Y después juró en vano, cuando Jesús le enseñó que no juraría por ninguna cosa. Juró, mintió, negó al maestro. Mire cómo estaba. Quiere decir que no basta con andar con Cristo, se te tiene que meter Cristo por dentro. Alabado sea Dios. Tiene que ser, como dice Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Tiene que entrar dentro de usted, Señor. Por medio del Espíritu Santo, Cristo entra en usted. Y cuando se mete en usted, usted desaparece y Él es el que vive. Alabado sea Dios, muérase usted para que Cristo viva en usted. Si el grano que se siembra no muere, no puede dar fruto. Alabado sea Dios. Ay, Samaya, Sohaba. Eso que dice la Biblia, que no nace de nuevo, no entra al reino de los cielos. Porque mientras esta vieja criatura está viva, lo que piensa es en lo malo. Y esta carne, que es enemistad contra Dios y que piensa contra el Espíritu Santo, lo arrastra a usted. Pablo le tenía más miedo a la carne que al diablo. Dijo, domino la carne, la sujeto. No sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Mire lo que es un hombre que tiene temor de Dios, que se cuida, que está alerta, que sabe que pelea contra un diablo terrible, pero pelea contra una carne en la cual vive, en la cual caminamos y andamos. Este es el enemigo más grande que tenemos, es esto. Aquí andamos, aquí comemos, aquí nos movemos, aquí respiramos, aquí vivimos todo el tiempo. Y su sentir es muerte. Por eso que usted tiene que buscar a Dios, por eso que tiene que tener a Cristo y decir, Señor, lléname de ti. Y entonces entra el Espíritu Santo y lo llena. Bautismo del Espíritu Santo. Y ahí usted recibe el poder. El poder tiene el poder dentro de usted. Ese lo guía. Ese le da fuerza. Ese le da a usted templanza poderosa para usted hacer lo debido. Alabado sea Dios. La autoridad total de Dios se mueve en usted. Pues usted ve que los hijos de Israel, aunque amaban a Dios, la mayor parte fracasó y se perdió en el Antiguo Testamento. Trataron de hacer conforme a su fuerza y no pudieron. ¿Quién va a poder a la fuerza contra el diablo? El campeón, peso completo de boxeo, no le dura un segundo al diablo. Sonríese, que el Señor le ama. Pero el más pequeñito que está aquí, que a lo mejor no pesa ni 100 libras mojado, lleno del Espíritu Santo, le da contra el suelo al diablo en todos los frentes. Y se le para encima y le dice, te tengo bajo mis pies, diablazo. Gloria a Dios, porque no es fuerza, ni es ejército, es con mi espíritu, dice Jehová el Señor. Gloria sea Dios. Bendito sea su nombre. Y ya Pedro no tenía el temor de antes, no, tranquilo, le predicó a esos grandes líderes ahí cara a cara, cara a cara. Y nosotros somos testigos, le dijo, de todas estas cosas. Y el Espíritu Santo también es testigo. Y está en aquellos que obedecen a Dios. A los que obedecen a Dios, Dios los llena del Espíritu Santo. Porque esta es la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia. Ese es el jefe grande aquí abajo. Y Jesús habló claro de eso.
Hechos capítulo 1, verso 8. Lo último que habló ya en su cuerpo de resurrección, 40 días después de la resurrección, lo último que habló fue esto a los discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Óigalo y entiéndalo bien claro. Lo último que habló: recibirán poder. Esta es la iglesia del poder de Dios. Esta no es la iglesia de los bingo party. Esta no es la iglesia de los pasadías. Esta no es la iglesia del modernismo. Esta es la iglesia, alabado sea Dios, que lleva el poder de Dios y mueve el poder de Dios arriba y abajo contra Satanás. Tiene autoridad contra el diablo. Alabado sea Dios. Pero para tener el poder hay que ser lleno del Espíritu. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted tiene, usted como creyente aceptó a Cristo de corazón, se arrepintió, usted tiene salvación, pero pídale a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Lléname del Espíritu, lléname del poder. No se conforme como muchos evangélicos, sencillamente con un evangelio modernista y un evangelio superficial y un evangelio esquelético. No. Este es el evangelio que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Este es el poder de Dios que se mueve con autoridad total sobre Satanás. Bendito sea su nombre. Y esto no puede cambiar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Cada día tenemos que estar más primitivos. Sonríase, el Señor le ama. Parados en la senda antigua, cada día ahí. ¿Cuál es el buen camino? Y seguirlo. Antes de que suene la trompeta, hay que estar seguro que hemos nacido de nuevo. Nosotros somos testigos de que ese es el que Dios puso como príncipe y salvador para traer salvación a los hijos de Israel y perdón de pecado. Entiéndalo, es el único que puede perdonar el pecado, porque es el único que derramó sangre, que limpió el pecado. Ningún hombrecito le puede perdonar el pecado, y el hombre que le venga a perdonar el pecado, dígale: ¿cuándo usted derramó sangre por mí? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si no ha derramado sangre, no puede hacer nada por usted. La sangre la derramó ya Emmanuel, Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó la sangre. Alabado sea Dios, y esa sangre limpia el pecado. Venga Jesús en esta noche y salga limpio de aquí, que es noche de gloria para usted. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando Pedro habló esas palabras, dice que rechinaban los dientes los judíos. Gente que no se arrepiente ni aunque le den con un bate por el casco a la cabeza. Grujían los dientes y buscaban cómo matarlos, querían matarlos. Pero en medio de ellos había un hombre de mucha sabiduría que se llamaba Gamaliel, maestro, que fue maestro del apóstol Pablo. Y se paró un momentito, cuando vio a aquella gente, él sabía lo que respiraban odio a aquella gente. Dijo: un momentito, saquen a esos hombres fuera, que voy a hablar con ustedes. Alábalo que él vive. Alábalo que él vive. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando sacaron a los apóstoles fuera, le dijo: miren, tengan cuidado de lo que van a hacer con esos hombres. Gracias a Dios que siempre hay gente prudente y sabia aquí abajo. Tengan cuidado de lo que van a hacer con esos hombres. Que ustedes saben que hace un tiempo atrás se levantó un tal Teudas que arrastró mucha gente con él, pero lo mataron y todo desapareció. Y después se llamó uno que se llamaba Judas el Galileo. También mucha gente le siguieron, pero murió y se terminó todo. Le dijo: y si lo de esos hombres no es de Dios, también desaparecerá. Pero si es de Dios, ustedes no lo podrán acabar. Y van a encontrar que están peleando contra Dios. Dejen quietos esos hombres. ¡Alabado sea Dios! ¡Hay poder en Jesús! Dios tiene siempre su instrumento, aún entre los fariseos. Alabe lo que se alaba. Quiere decir que entre los fariseos, que muchos eran más malos que el diablo, había un Nicodemo que era humilde, y había este hombre tan sabio, Gamaliel, maestro de nuestro maestro Pablo, apóstol de Jesucristo. Y le acabó la fiesta a su sacerdote, a toda aquella gente. Pero fíjense, esa gente eran bien malos. Reprende al diablo. Agarraron a los apóstoles y los despidieron. Pero antes le dieron una golpiza. Los azotaron.
Y cuando los apóstoles salieron con la espalda echándole fuego, iban gozosos, riéndose a carcajada, porque habían sido encontrados dignos de ser afrentados por causa de Jesucristo. Oiga, qué clase de creyente, qué clase de gente de Dios, mi alma, ¡ah, Samaria Soa! Mira, hermano, cuando vengan las pruebas, cuando vengan tantas y tantas tribulaciones y luchas que tenemos los creyentes, no se entristezca ni se doble para que el diablo le siga dando, no. Párese firme y ríasele en la cara, diablazo. Ahora estoy más contento porque sé que hay bendición de Dios. Ahora es que estoy feliz porque sé que si Dios te permite esto, porque me va a bendecir en grande. Y atáquelo, atáquelo, átelo y échelo fuera. Resístalo, resistid al diablo y de vosotros huirá. Alabado sea Dios. No se ponga a lloriquear ahí y a doblarse para que el diablo le dé. No, atáquelo, pelee con él. ¿Quién tiene más fuerza, usted que tiene a Cristo o el diablo? El diablo, Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, le quitó toda potestad, lo dejó en cero. Mira, en cerito lo dejó. Alá, lo que él vive. Y ese poder que le quitó, ese poder que se lo vendió a Adán, pero el segundo Adán se lo quitó, se lo entregó a su iglesia. Ese poder está en manos de su iglesia. Y la iglesia no es un edificio ni una organización. La iglesia es usted. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Usted que tiene el Espíritu Santo. Usted que tiene el Espíritu. Usted que siente ríos de agua viva. Usted es el Espíritu. Usted que tiene ese Espíritu. Usted es la iglesia. Usted tiene la autoridad total de Jesucristo. La autoridad total del Dios viviente está en usted. Ataque al diablo con ese poder. Ataque al diablo con esa autoridad. Y échelo fuera. Resistid al diablo. Con el poder de Dios y de vosotros huirá. Gloria sea Dios. Bendito sea su nombre. Y los apóstoles estaban tan llenos de Dios que acabándolos de azotar, en vez de pensar mal en esa gente y clamar a Dios para que los fusilara, gozosos, riéndose, porque han sido encontrados dignos de ser apaleados por causa de Jesucristo. Dice la tradición que cuando fueron a crucificar a Pedro, él dijo: no soy digno de morir como el Señor, póngame con la cabeza abajo y los pies para arriba. Según la tradición dice que así fue crucificado Pedro, apóstol de Jesucristo. Eran hombres de Dios que nacieron de nuevo, que ya no vivían, vivía Cristo en ellos. Y entiéndelo, hermano, ese es el reto tuyo y el mío. El reto tuyo y el mío no es ser evangélico. Evangélico es cualquiera. Evangélico es muerto, es esquelético, hay millones aquí abajo. El reto tuyo y mío es ser una nueva criatura. Que ya yo no viva, que viva Cristo en mí. Que ya yo morí, que el que vive solamente es Él. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Lo nuestro, hermano, mire, hasta el de afuera fue sepultado. Alábalo, que el Señor le ama. En el agua del bautismo, hasta el de afuera fue sepultado y salimos para afuera como el que vive vida nueva con Jesús, como el que resucita a una vida gloriosa con Cristo. Amigo querido, usted está aquí en esta noche porque Dios lo trajo. Usted está aquí, amigo, porque Dios lo ama y no ha podido impedir, no ha podido de ninguna manera el diablo conseguir que usted no viniera, porque Dios no lo ha permitido. El Espíritu Santo lo ha traído hacia acá porque lo quiere salvar hoy. Hoy, he aquí ahora tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este es el momento de salvación para usted, amigo. Este es el momento de Dios para usted. No permita que el momento de Dios pase de largo, porque a lo mejor no te vuelva a llamar jamás. Esta es su noche, amigo. Aprovechese. La paga del pecado es muerte. Muerte en condenación. Muerte para eterno tormento. Pero el regalo de Dios, amigo, lo trajeron para hacerle un regalo. Amigo, lo trajeron para hacerle un regalo. Le van a hacer un regalo en esta noche. Le van a hacer un regalo. El regalo de Dios es vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorias a Dios. Este es un momento glorioso, amigo querido. Este es el momento más importante que usted jamás ha vivido, porque el que esté en pecado está muerto espiritualmente, pero en el segundo que acepta a Cristo resucita, pasa de la muerte a la vida, una resurrección espiritual que hará posible que usted viva y en el día grande que viene sea ciudadano del reino de los cielos por la eternidad. Por lo tanto, usted no se vaya sin Cristo de aquí, mire, por nada, por nada.
que esta es la noche de su victoria grande, es el momento cumbre de su vida. Y para usted hay una promesa hermosa, amigo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que usted acepta a Cristo en esta noche y comienza a vivir para Él. Mire, amigo, la mano de Dios se va a extender hacia su familia para salvárselos todos. Para salvárselos todos. Serás salvo tú y tu casa. El Señor dice en la palabra, yo salvaré tus hijos. Bendita será tu simiente. Como olivas verdes serán plantados tus hijos junto a tu mesa. Como esquinas labradas, como en un palacio, serán tus hijas. Eso es promesa para usted, amigo. Acepte a Cristo y asegure que esa familia también tenga oportunidad de salvarse. Que esa familia también pueda escapar de la condenación. La paga del pecado es condenación. La paga del pecado es infierno. Pero eso no es para los de Cristo Jesús. Los de Cristo Jesús tenemos vida, vida, vida. Solamente hay vida. Alabado sea Dios. La compró Jesús en la cruz para usted y para mí. Gloria al Señor Jesús. Oiga esto, amigo querido y mi amado hermano, y terminamos. Yo me convertí en mi país. Fue el único que me convertí en la casa. Mi esposa era más religiosa que el diablo. Sonríe, si el Señor le ama. Religión muerta. Pero fanática de su religión. Cuando yo me convertí se puso furioso. Un día me dijo, si no deja eso, me divorcio. Y dije, pues mija, divórciate, pero eso yo no lo puedo dejar porque eso es Cristo. Si dejo eso, me lleva el diablo a mí. Y oiga esto con cuidado. Yo que me enojaba fácilmente en el mundo, ahora ya estaba atónita porque veía con cuánto cariño yo la trataba ahora, aunque me atacaba. Yo iba a la iglesia y cuando salía de la iglesia me estaba esperando en la puerta y me llevaba al son de música hasta casa. Y veía con el cariño que la trataba y eso la molestaba. Y la sorprendía. Decía, si antes me hubiera metido una pescosa. Alabado lo que el Señor le ama. Y ahora con ese cariño que me mira y me soporta. Y yo orando por ella, llorando por ella. Y recordándole al Señor lo que me prometió. Serás salvo tú y tu casa. Tú no puedes fallar. Tú no puedes mentir. La salva. La salva. Reprende el demonio de idolatría ese que tiene. Y una mañana desperté yo. Y mi esposa me miraba así con una cara de temor tremendo. Y yo le digo, ¿qué te pasó a ti? Si hasta la cara te cambió, muchacha, esa cara aborrecida que tenía. ¿Algo te ha pasado? Me dijo, sí, me pasó algo. ¿Y qué pasó? Que yo desperté primero que tú. Y dije, va, está durmiendo ese huevo, voy a seguir durmiendo yo también. Pero cuando me fui a arropar, sentí que comenzaron a correr unas corrientes por mi cuerpo. Y corrían por mi cuerpo y de pronto se me abrió la boca. Y salí, y la lengua salió de la boca y comencé a gritar a toda voz, ¡viva Dios, viva Dios, viva Dios! Y no podía parar de gritar. ¡Ah, Samaya Soba! Yo le dije, ese es el Espíritu Santo, te salvó. ¿Y ahora qué vas a hacer? Se me quedó mirando y me dijo, yo sé lo que voy a hacer. Yo trabajaba en mi escuela y me fui medio preocupado por la escuela y dice, yo qué será lo que va a hacer. Y yo en la escuela trabajando y pensando todo el tiempo, Señor, ayúdanos, permite que dé un paso atrás ahora. Como a las 10 de la mañana asomó por la ventana del salón de clase con una sonrisa que parecía una supermillonaria. Yo dije, ¿qué es este? Bueno, mijo, llené un saco. Allí había de todo tipo de ídolos que yo tenía, tú sabes lo que yo era, un idólatra, y lo llené el saco, no le cabía uno más, y se lo llevé a casa a mi familia y se lo tiré en la sala. Ahí tienen eso, el que entró en mi corazón está vivo y yo no lo quiero perder. A nada lo que él vive. Bendito sea Dios. El caso de mi papá era peor todavía. Mi esposa se convirtió, las nenas las llenó del Espíritu Santo a las tres, la bautizó con el Espíritu a las tres. Lloraban en lenguas al lado mío, que yo me gozaba de 7 y 6 años y 8 años de edad. Mi mamá se convirtió y todo el mundo estaba en el Señor. Los tíos que no creían en nada se convirtieron. Faltaba mi papá nada más, que era el dueño de la agencia que vendía cajeras de caballo, la que yo tenía antes, que me salí, me fui, él se quedó con ella. Ahí estaba, yo le predicaba ahí, se ponía rabioso. Y le predicaba, le llevaba tratados y revistas y no, no me hablé de eso. Pero después a escondía, leía algunas cositas. Pero un día le dio un derrame cerebral en la agencia y cayó al piso fulminado.
fueron a la escuela y me dijeron, su papá se está muriendo en el hospital. Yo dije, no se puede morir todavía. No es salvo y no se puede ir al infierno. Yo lo ligué al cuerpo de Jesucristo. Lo ligué al cuerpo de Jesús. Y lo que yo ligo aquí es ligado arriba. Y a quien le perdone los pecados le serán perdonados. O sea, la autoridad que están los creyentes. Alábelo si puede. Me dijo, pues corra, que está a punto de morirse. Yo pedí permiso en la escuela y me fui. Llegué al hospital y ahí estaba. Mire, se le había torcido la boca que le llegaba acá arriba a la oreja. El médico me dijo, no se puede hacer nada aquí. Lo vamos a llevar para el distrito. Y le dije, un momentito, deja ver si el Cristo mío puede hacer algo y después se lo lleva al distrito si quiere. Si el Cristo mío no puede hacer nada, se lo lleva. Y le dije, viejito cabezón. ¿No crees que Cristo te puede sanar? Y me hizo con la cabeza así. Alaba lo que él vive. Ahora creía. Y pues te voy a orar para que te sane. Y otro hermanito conmigo y lo oramos. Mire, hermano, yo vi literalmente cuando a la boca le saltó y le cayó acá. Le dije, levántate, le sanó. El viejo se puso en pie. Y el médico decía, es para el distrito. Le dije, para casa que va, y me lo llevé para casa. Está sano, médico, ¿para qué me vas para el distrito? Lo senté en casa, en un sofá, en la sala, y le dije, mira, viejito, ¿ahora quieres aceptar a Cristo? Me dijo, sí, ahora, y levantó la mano, que no la levantó más alto porque no podía. Me dijo, órame por el vicio del cigarrillo. Y lo oramos por el vicio del cigarrillo, y salió corriendo para el baño. Y cuando vino de allá para acá, me dijo, ¿qué es esto? Me limpiaron todas las vías respiratorias. ¿Cuánta vestigio de nicotina había, lo vomité? Dije, ese es el Cristo que aceptaste hoy, viejo. Un año más tarde, tuve un año al lado mío, arriba, abajo, todo el tiempo, al lado mío, me ayudaba en todo, en la campaña, y se gozaba y demás. Y pedía a Dios que lo bautizara, Dios no lo había bautizado, y lloraba por eso también. Pero al año le dio un derrame de nuevo. Y yo estaba fuera de Camuy, cuando regreso lo encontré paralizado de aquí, de la cintura para abajo. Empezaron a orar por él. Me dijo, si me sanó lo otra vez, me sana de nuevo. Yo dije, seguro que sí. Pero a los dos o tres días de orar y orar, yo sentí que Dios se lo iba a llevar. La noche que Dios se lo llevó, cuando yo vi que estaba a punto de partir, le dije, Señor, bautízamelo con el Espíritu Santo antes que salga. Y cayó el poder de Dios y lo llenó, y el viejo comenzó a hablar en lengua. Un género de lengua. Y los ojos abiertos me miraba como asustado, y hablaba lengua. Cuando paró, me dijo, qué grande es el Espíritu Santo, y se fue. Alaba lo que el Señor le ama. Serás salvo tú y tu casa. Amigo, ven a Cristo en esta noche. No te vayas sin Cristo. Te va a salvar esa familia que tú amas. Te va a salvar esos hijos que tú amas. Esta es la noche de tu victoria. Te va a llenar ese hogar de paz. Te va a llenar ese hogar de todo lo que Dios ha prometido. Paz y gozo hasta que sobreabunde. En Cristo está tu victoria, amigo. Reciba a Jesús, que te perdona en esta noche y te salva. Te perdona, te lava con sangre. Tu nombre va a quedar escrito en el libro de la vida. Y en el día grande que viene, amigo, nos veremos en las bodas del Cordero. ¡Ay, Samaria, Sábala! Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas y cada querido hermano, cada amado amigo en nuestros medios, ponga su mente en el Señor.
Padre, he predicado tu palabra, creyendo, Padre, que tu palabra nunca torna atrás vacía. Y creyendo, Padre, que tu palabra es la única esperanza de la pobre humanidad. Yo te pido, Padre, que no permitas que nadie que está aquí perdido se vaya a ir sin Cristo de este lugar. Y yo te pido eso, Padre, pero me concerto con todos tus siervos y siervas que están aquí frente a mi persona. Me concerto con todos tus siervos, pastores, evangelistas, siervas que están aquí a mi lado. Me pongo de acuerdo con ellos, pidiéndote que salves en esta noche. Padre, todo el que está ahí en esa multitud que está perdido, que ni uno solo se vaya a ir sin Cristo de aquí. Yo quiero ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra y que en esta noche quiera aceptar este Cristo maravilloso, para que Él te perdone, te salve y te libre de condenación. Todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso, quiero orar por ustedes, bien en breve. Oración de fe para que Él te perdone y te dé esa salvación eterna que Él solamente puede dar. Los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma, solamente levanten su mano de ahí de donde están. Yo quiero inmediatamente orar por ti. Jesús te llama. Dios bendiga a las muchas manos que se levantan acá al frente y acá en este ladito y allá en aquel lado. Damos gloria a Dios. Y manos que se levantan aquí entre la parte de los enfermos. Amén. Las personas que van a aceptar a Cristo, vamos a ir pasando hacia acá. Vamos a formar un grupo aquí frente aquí a los ujieres, que voy a orar por ustedes. Oración de fe por vuestra salvación. Este es momento sublime de victoria para ustedes. Momento glorioso de victoria para ustedes. No se vaya sin Cristo por nada. No se vaya sin salvación por nada. No se vaya en el pecado por nada. Llegó el momento de salvación para usted. Los que pasaron al frente, entiendan claro, en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente y lo hacen de todo corazón, inmediatamente Él le perdona. Su sangre limpia el más mínimo pecado. Usted pasa de la muerte a la vida. ¿Cuántos de los que han pasado aceptan ahora mismo de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Levanten la mano alta los que la aceptan de corazón. Vamos a orar por ustedes inmediatamente. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Nadie te ama como Él. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Ayúdame que yo permanezca firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Damos gloria a Dios por este precioso grupo de almas.